Patricia Khan, para que nos comente sobre los 90 días de campaña, si recordaras esta ley electoral extraña que tenemos, y que estoy convencido de que cuando lleguemos al Senado tenemos que meterle mano y lo haremos. Este proceso está por concluir, son 90 días de campaña, pero si sumamos los anteriores nos dan 130 días. Yo como si fuera el primer día, animado, contento, muy agradecido con la gente que nos abrió la puerta de su casa, que nos abrió su empresa, que nos acompañó en algunos eventos, que nos abrió su confianza de cuestionarnos, de decirnos que estaban molestos, que estaban enojados con la clase política. Ustedes no nos dejarán mentir, pero bueno, esta campaña fue muy abierta, de entrarnos a la gente, también de autocrítica. Yo mismo en lo personal me critiqué, pero siempre me lo hizo saber la gente, cuestiones que quedaron pendientes a pesar de que yo formé parte de ella. Temas que tienen que ver con el campo, un ejemplo esta profunda reforma al campo que urge, y que países como China, Estados Unidos y el propio Perú ya lo hicieron, esta administración les queda debiendo y va a ser una de las cosas que vamos a enfocar. También mencioné que en el tema de seguridad pública esta administración quedaba debiendo y por eso son unas de las propuestas claras y firmes para poder intentar junto con la sociedad esta mayor calidad de vida que disminuya la inseguridad que hoy se vive. Entonces, muy contento por la confianza que este nuevo proceso que inicia, que son 3 días completos de silencio, de no spot, de no ruidos de campaña, la sociedad podrá reflexionar, tendrá un momento de paz, si lo queremos llamar en el sentido práctico, del bombardeo, puede llegar el domingo a la urna de votar y votar. Estoy seguro que lo harán los sinaloenses de manera inteligente, de manera razonada y cuando uno le pone la razón a las cosas, le mete inteligencia y sentimiento van a llegar a la conclusión de que los perfiles y las mejores propuestas, congruencia y confianza. Que la congruencia que tanto nos han pedido a los políticos, queremos que sean congruente, que lo que prometas, cumplas, que si dices que vas a volver, regreses, que si hablas de honestidad, que lo seas. Gracias a Dios la congruencia se mide hacia atrás, que no sea al futuro, sino a lo que ya hiciste, y sin duda la congruencia está en los candidatos de la Alianza Todos por México y en particular en la fórmula Rosa Elena Millán y mía, yo tengo toda la confianza, estoy confiado de que el 1 de julio vamos a ganar y vamos a ganar muy bien. ¿Con qué se encontraron ustedes en estos 90 días de campaña? Fíjate, yo te voy a ser sincero, yo no me encontraba a la gente enojada, yo me encontraba a la gente puesta, dispuesta y yo mismo, incluso da cuenta muchas de mis intervenciones, decía: levante la mano, muchas de mis intervenciones yo las empezaba así, levante la mano quien esté molesto con la clase política, entonces decían todos, yo era el primero que la levantaba. Entonces eso daba pie, ese nivel de confianza daba pie y se lo agradezco a la sociedad a que se entablara un diálogo donde entonces sí, ¿cómo abríamos esa posibilidad? La gente nos empezaba a cuestionar y nos decía: yo mismo decía, pregúntenme. Yo puse sobre la mesa mi vida pública, pero también mi vida privada, y hablé de la importante que son las mujeres, y dije, respetando la vida de cada quien, que revisaran cómo trataba yo a la mía, para que vieran que si yo respetaba a la que yo tenía en la casa, iba a respetar, es decir, pusimos todo sobre la mesa, vida pública, vida privada, lo que hemos hecho, lo hemos dicho, no somos carmelitas descalzas, no somos rateros, tampoco somos tranzas, y no hay
nada con que nos quieran señalar que no permita que yo haya podido y lo sigo haciendo saliendo a la calle, viendo a los ojos sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza, y en las mañanas cuando estoy en la casa poderme despertar viendo a los ojos a mi mujer y mis hijos que te dan la tranquilidad de saber que has hecho las cosas con las mejores intenciones y la mejor manera, pero, sobre todo, cumpliendo, dando la palabra con lo que nos hemos comprometido. Foto, el debate cómo la va a hacer Mario Zamora, todos sabemos de qué adolece Sinaloa, inseguridad, empleo, como si cumplir. A ver, ojo, y hay que señalar algo, inseguridad existe pero hay que ver que se va disminuyendo, pero falta mucho por hacer en empleos, aunque faltan empleos que no lo niego, pero también hay que decirlo porque todo tiene ese índice de desempleo más bajo que hay en la historia de Sinaloa desde que se mide. También hay que decir que, porque, y te voy a decir porque, es bueno señalar lo que nos falta, es muy bueno señalar lo malo, si no hay autocrítica pues ¿cómo te das cuenta lo que está mal para mejorarlo? Pero tampoco es bueno decir que todo está mal, es decir, ni todo es blanco, ni todo es negro. Y hay que señalar que hemos venido caminando, que hemos venido avanzando, en unas cosas más que en otras, en algunas a mayor ritmo que en otras definitivamente en lugar de avanzar vamos retrocediendo. Pero hay que ver el conjunto completo, porque decir que todo está mal también parte de un diagnóstico equivocado y entonces no vas a tener la solución que deberías de tener o las soluciones concretas. Entonces, ¿qué es lo que yo me he comprometido? Y eso es muy importante, me he comprometido a tres cosas prácticamente, a ser un senador cercano. ¿Qué quiere decir cercano? Que cada vez que me busquen me encuentren y que cuando no me busquen me vean haciendo cosas en favor de Sinaloa. Una buena prueba lo digo aquí ha sido mi WhatsApp. Yo puse en los espectaculares mi WhatsApp y mucha gente me contacta por WhatsApp. Mucha gente no cree que soy yo quien responde y siempre soy yo quien responde, es cierto y les pido un poco de paciencia, hoy a raíz de esto la cantidad de WhatsApps que recibo son muchos más. Aquí está mi mujer, ayer en la noche, me dijo, ¿hasta qué hora vas a estar contestando WhatsApps? Llegamos como a las 12 de la noche ahí al hotel, anoche me quedé en hotel y bueno eran las 2 de la mañana y yo seguía contestando. Entonces yo les digo, Wendy si quieres duérmete un rato, yo ya estoy por terminar, nada más me faltan 100, le digo. Ahorita los termino de contestar porque no quiero que se me vayan acumulando, son cerca de 2000 watts los que recibo al día, todos los respondo yo. Pude conocer a mucha gente, tuve más de 6 reuniones que me contactaron vía WhatsApp y que nos reunimos en grupos a los que le mando un gran saludo, que nos están viendo, entonces estar cercano. La otra es estar atento y atento quiere decir que cuando me busques y me encuentres veas en mí tu senador, tu empleado en el Senado, pongo atención a lo que me estás pidiendo, sea una gestión, sea una idea, una sugerencia. Lo que sea que veas que hay una atención de mi parte y de la mano contigo, eso es muy importante porque no hay varita mágica, te mentiría yo si te dijera, ah, en cuanto gane ya se va a resolver todo, se va a acabar la inseguridad, no habrá un solo asesinato, eso es mentir, eso es engañar a la gente y creo que no tiene caso, no. De la mano con la gente, el senador de la República Mario Zamora va a trabajar junto contigo para atender y resolver esa situación, si es una gestión con el alcalde, el gobernador, con un secretario de Estado, si es el estar
presente, si es el llamar al poder judicial en algo, si es el poder señalar algo que se está haciendo mal, yo encantado de la vida de hacerlo, así lo voy a hacer y eso es a lo que me estoy comprometiendo. También a tres ideas fundamentales de poder ir a modificar leyes que creo que tienen espacio de mejora. Una tiene que ver con el campo y aquí no me voy y lo digo sin ninguna pena, le debe esta administración una profunda reforma al campo, se hizo una parte en años anteriores que tuvo que ver con financiamiento del cual yo formé parte, que es cuando se cierra el Ban Rural y se pone en marcha la FDN, pero no fue suficiente, China hizo su reforma al campo y USA. Lo ha hecho Perú, Colombia y México le hace falta, me he comprometido a hacer yo quien lleve esa voz y a sacar esa reforma al campo que para no extenderme mucho diría con dos pilares fundamentales, primero, que primero todos y antes que nadie quien gane sea el productor, hoy ganan en la cadena particular de los granos quien vende semilla y que vende fertilizantes, hoy gana el que acopia el grano, de una bodega a un silo, vende servicios lo comercializa, hoy gana y gana muy bien el que compra ese grano y lo vende como harina de maíz y lo vende como tortilla. Hoy todos ellos ganan y ganan gracias al productor en ese sentido, y si no existiera el productor no existiera en el eslabón de la cadena. Que hay que pasar en el tiempo se modificó el mercado, cambiaron las circunstancias en este México global, en este mundo global en que vivimos peor hay que rediseñar la política pública para que primero que todo y antes que nadie, y no quiero decir que los demás no ganen, gane el productor por un simple hecho de justicia sin él ninguno existiría. El otro pilar es 100%. En México hemos tenido programas nacionales como es el Procampo, por citar un ejemplo, requerimos políticas con una óptica y con un estudio 100% local, porque pongo otro ejemplo, quien siembra en ahome o en wasabe, en sistema de riego y grano, digamos maíz y frijol, poco tiene que ver con ese agricultor o campesino en Escuinapa y Rosario que siembra temporal que siembra mango o legumbre, pero aún esa gran diferencia que hay es mucha más entre el campo sinaloense y el campo de Quintana Roo y entonces hay que tener política 100% local y una estructura local donde se ponga de por medio a la elección. Una iniciativa electoral en todos los lados de la molestia de los funcionarios públicos que son corruptos y no se les castiga, por esa primera parte, una iniciativa donde todo el que tenga un puesto público transparente su vida y la certifique con un tercero, ya sea un despacho contable o el propio SAT, es decir, cuántas casas tengo, cuántas cuentas de banco tengo y cuánto dinero tengo en esas cuentas de banco, si tengo una empresa cuántas acciones tengo, qué valor tiene, es decir, transparentar todo, cuánto tengo, cómo lo tengo y cómo lo gano para que de inicio conozcan cómo entra la persona. Hoy ya se sabe cuánto gana un funcionario, de esa manera matemáticamente puede sacar con cuánto entró, cuánto está ganando y si eso es de acorde a ello. Un segundo punto que tiene que ver con el castigo. Ampliar las penas 40 o 50 años al funcionario que cometa peculado y lo más importante resarcir el daño, que quiere decir que no solo estarás un tiempo en la cárcel, sino que el dinero que te robaste lo tendrás que reingresar a la cuenta donde la tomaste o la bolsa donde lo tomaste, para eso hay que modificar la ley de extinción de dominio para que todo aquel funcionario que se hizo de un activo, vía robándose una lana, pueda adjudicar el Estado lo venda o lo ponga a disposición para que pueda resarcir el daño. Una tercera propuesta que traigo tiene que ver con la banca de desarrollo que conozco muy bien.
Así como se dio la transformación de Banrural a financiera, creo que es importante meterle la mano a Bancomext, meterle la mano a Nafin, Bansefi, por poner un ejemplo, que es lo que buscamos: una banca de desarrollo más robusta, que esté más cercana a la gente y que permita llevar crédito barato a tiempo y sin mochadas, de manera transparente, a la micro y pequeña empresa, porque hay gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que tienen gran potencial, que hoy digamos que no se llevan dinero en la bolsa, que si gane su familia no se la lleva a la bolsa porque se están financiando en instituciones que cobran tres veces más caro, y perdónenme si meto un gol, pero es un caso muy claro el de Compartamos, que presta a tasas muy elevadas. Entonces un pequeño negocio, con tasas, insisto, baratas a tiempo y muy transparentes, sin mochada, a que el esfuerzo de su trabajo se vaya sobre todo a su bolsa o a poder reinvertir en su negocio para poder que crezca más y crezca más rápido, y no necesariamente para empresas que cobran tasas muy altas, que insisto, hoy cobran porque el mercado lo da y yo lo respeto. Han hecho su trabajo y no lo hago menos, pero si entra la banca de desarrollo, que esa función tiene, ser banca de desarrollo, que vamos a poder ayudar mucho a los que vienen, pero con un ingrediente adicional, herramientas adecuadas para lo que se requiere. Por ejemplo, a los emprendedores requerimos capital de riesgo, no necesariamente crédito, sino capital de riesgo. Es como si tú al mejor dentista le entregas un marro de carrocero, difícilmente con el marro de carrocero te saque la muela. Los empresarios, sobre todo, de Sinaloa, los emprendedores, que hay mucha cultura emprendedora, quiere capital de riesgo y no necesariamente crédito desde inicio para salir adelante. Con esta actitud, son los tres compromisos que yo hago y tres iniciativas que queremos ir a llevar al Congreso, al Senado, para que se transforme en beneficio, a ti que me ves y me escuchas en tu casa, tu familia, en tu colonia y ejido. ¿Cómo le vas a hacer si la salida de una iniciativa no depende de ti? Eso es muy importante, lo que hablábamos, lo que dije de congruencia de mí hacia atrás. Yo pude y creo que puedo dar cuenta, y por eso propuse que hubiera un debate a la semana, y con mucha pena me pude dar cuenta que no querían debatir. El INE se había comprometido a organizar tres debates, solo organizó uno. Gracias, y le doy gracias a este periódico, a esta casa editora, que organizó un debate por su propia cuenta en Guamúchil, que mucha gente lo vio, y porque me siento con capacidad, los tres temas los conozco a profundidad, con argumentos firmes y sólidos que puedo llevar a mis demás compañeros de la Cámara y que seguramente los podré convencer, por supuesto. Estoy abierto a escuchar sus ideas y a enriquecer con sus nuevas ideas, con sus conceptos, y poder concluir con un nuevo documento, con una iniciativa de ley, con una transformación de ley, porque la idea de la reforma del campo es incluso que sea constitucional, que vaya de fondo y llegue a los congresos locales para poder modificarla como país en beneficio de la gente. Yo creo que no habrá ningún diputado, ningún senador que no esté de acuerdo con ello. Me siento con la capacidad, con la experiencia, con el conocimiento de poder convencer a mis compañeros de todos los partidos, porque estoy seguro, es lo que a México le hace falta, es lo que a Sinaloa le hace falta. En el caso de los senadores y diputados no pudieran con una reforma al campo, entonces Mario Zamora sí podrá, porque en esta ocasión no quisieron entrarle al campo y anticorrupción, porque el tema ahí sigue con el fiscal anticorrupción. Otra vez vamos de la congruencia hacia atrás. Cuando nace la financiera que nos invitaron a formar parte en Sinaloa, dijeron: oye Mario, ¿podrás colocar dinero con esta institución o no? Somos el estado que más colocó, y el 50% de lo que se colocó en la financiera nos tocó a nosotros ser responsables. El año pasado, que fui director nacional de financiera, me dijeron: oye, podrás incrementar el crédito a más de 70 mil millones, teniendo índices de cartera baja y sin tener costos para la institución, y bueno, demostramos que lo podíamos hacer.
Cuando estuve en Ense de Sol nos preguntaban si éramos capaces de disminuir la medición de la pobreza extrema en México desde que se mide en Coneval, y el año que estuvimos ahí se disminuyó en 2 millones. Creo que mi historia de vida puede dar cuenta que lo que me propongo o lo que me comprometo lo cumplo, entonces yo me estoy comprometiendo a sacar adelante esta reforma al campo. Claro, no depende únicamente de mí, pero van a ver todos la gana, la lucha, ya llevo muy avanzado, estoy seguro que lo vamos a lograr. Otra vez, no es en beneficio de Mario Zamora, es en beneficio de México y de los mexicanos. ¿Te sentarías con Cuen o con quien llegue en el segundo lugar? Me sentaría con todos los compañeros senadores, más todos los compañeros diputados que sea necesario sentarme, con todos sin ninguna duda. ¿Se cansó Mario Zamora en este proceso? No. Al contrario, hay unos que me dicen que parece que voy iniciando la campaña. Estoy muy animado, muy contento, y debo decirte algo porque y aquí el debate lo puede consignar. A mí me han criticado, y lo digo con toda apertura y toda sinceridad, me han criticado que siempre ando en campaña, me han dicho que si hacía campaña anticipada, y yo he respondido. Y el debate da cuenta de eso, que si estar en campaña es trabajar en favor de la gente, pues más o menos, desde que tengo 8 o 9 años ando en campaña. Todos los años, por ejemplo, en Ahome, también acá en Culiacán en los últimos años hemos participado en festejar el Día de las Madres, el Día del Niño, siempre vamos y venimos, si cuando estaba en la financiera, si porque venía a Sinaloa, iba a los ejidos y hablaba con quienes promovía el crédito, es decir, siempre hemos estado movidos, trabajando. Eso no va a ser la excepción, seré un senador proactivo sin lugar a dudas en Sinaloa y en la Cámara. Yo tengo claro que voy a representar a los sinaloenses, que voy a llevar a la tribuna más alta la voz de los sinaloenses, sobre todo la voz del que hoy habla y no es tomado en cuenta, pero más que todo, la voz pública y nadie lo voltea a ver, sobre todo eso es lo que voy a hacer. ¿Le alcanzará o alcanzó a Mario Zamora para ganar la elección? Mira, yo estoy convencido y lo digo con mucha humildad que por mucho ganamos las campañas, pero tenemos que ganar la elección, que es lo más importante. Yo tengo la confianza, pero no estoy confiado, tengo confianza que los sinaloenses van a reflexionar, van a analizar muy bien, tienen elementos suficientes, saben quién es quién, y digo tengo mucha confianza, pero estoy confiado de que el 1 de julio que los sinaloenses nos estarán eligiendo como sus empleados en el Senado a una fórmula que es donde está la congruencia, que es donde están los resultados, que es donde está la responsabilidad, que es donde está lo más importante, que es donde está la fuerza de hacer las cosas que hacen para ti en tu beneficio, en tu casa y en tu familia, en tu colonia y en tu ejido, que eso es lo más importante. Eso es Rosa Elena Millán y mía. Estoy agradecido, contento y honrado de llevar en fórmula a una mujer como Rosa Elena, que no solo se ganó mi respeto, sino que además se ganó toda mi admiración. Se dividieron, porque prácticamente se percibía como si no hubiera buen equipo entre ustedes dos, o era percepción. Eso llama la atención y es extraño. Aquí está Wendy, mi esposa, que me viene acompañando, incluso entre ellas dos se hizo una gran amistad con sus hijos. Se hizo una gran estrategia, la estrategia, era yo en verdad, no en el discurso o la verborrea. Yo confío mucho en las mujeres, y le tengo gran respeto a la mujer, incluso estoy convencido que la transformación de México, la transformación pasa por las mujeres.
Rosa Elena es una mujer extraordinaria, contenta, con tanta capacidad como cualquiera, y va a ser senadora como cualquier otro. No se me olvida hace unos días en un foro donde hubo muchas preguntas, casi todas las preguntas de género se las hacían a Rosa Elena, y Rosa Elena toma el micrófono y dice: oigan, qué bueno que me pregunten del aborto, de la participación de la mujer, pero también sé de economía, del campo, de pesca. Es una mujer, insisto, a todas luces muy completa. Ahí está su trayectoria: diputada local, secretaria de Desarrollo Social, líder del Congreso, diputada federal, a diferencia de otras fórmulas, con mucho respeto y lo digo sin querer raspar muebles, que llevaba a la esposa de, llevaba a fulanita de tal nada más para rellenar el requisito o de plano, llevaba a alguien que incluso hasta la metieron a la lista plurinominal para asegurar que entraran porque saben que no van a ganar. En mi caso no llevamos una fórmula que nos complementamos, que las fortalezas de uno ayudan a otro y por eso decidimos, es un estado muy grande y por eso decidimos para estar más cercanos a la gente, finalmente vamos juntos. ¿Quién vota por Mario Zamora? Vota por Rosa Elena Millán. ¿Quién vota por Rosa Elena Millán? Vota por Mario Zamora. Hicimos esta estrategia. Estuvimos unos días juntos, estuvimos otros días separados. Otra vez nos volvemos a juntar y por mucho creo, fue la mejor estrategia, porque nadie tuvo el número de eventos que tuvimos nosotros, nadie recorrió el estado como nosotros, nadie recorrió los kilómetros que recorrimos nosotros, nadie tocó las puertas que tocamos nosotros y a eso le apostamos. Yo creo que la esperanza y lo importante, siempre he sido un hombre de fe y creo en la esperanza, pero la esperanza no como algo que va a llegar por obra del Espíritu Santo, no, como el entendido de trabajo, esfuerzo, como sacrificio de sudar la camiseta. Cómo hacer compromisos y cumplirlos, cómo dar la cara, cómo ser transparentes y cómo ponerle hechos a las palabras. Entonces a eso le confiamos, a eso le damos esperanza. Es la antesala de Mario Zamora para el 2021, el Senado. Mira, yo quiero serte sincero, yo quiero ser senador y ser muy buen senador de Sinaloa. No te voy a mentir, no hay soldado que no quiera llegar a general, no hay párroco que no quiera llegar a obispo, a cardenal o llegar a papa. Yo sí quiero ser presidente de todos los mexicanos, quiere ser gobernador de Sinaloa. El camino para llegar ahí, Dios trabaja de manera muy seria, quiero ser senador de la República y para mí sería un honor ser presidente. Mario, ¿qué te tiene con pendiente? No miedo, pero sí con pendiente, por el tema de este domingo. Mira, me tenía con pendiente que pasara la selección mexicana, es la verdad, ustedes saben que soy transparente. Hay un clásico que dice, jaiga sido como jaiga sido, creo que esto del fútbol tiene muchas lecciones y a lo mejor me voy a ver muy técnico y profundo, pero voy a empezar, primera es una buena muestra del mundo globalizado que tenemos hoy y que México, en lugar de estar pensando en cerrarse, debe estar pensando en abrirse. México nunca sabe quién de afuera le puede ayudar, hoy fue el caso de Corea. Segundo, uno tiene que darse cuenta y México tiene que darse cuenta y hoy que